Bueno, el Día Internacional del Café, ahí lo estábamos viendo con algunos datitos que aparecían en el Zócalo, es la segunda bebida más consumida a nivel mundial después del agua. Se toma en todo el mundo, en todas sus versiones, ¿no? Molido, express, con leche, tiene miles de derivados, con hielo incluso también en algunos países. Pero el que más sabe de todo esto es mi amigo Mati Juricic, que ya lo tenemos ahí en línea. ¿Cómo andás, Mati? ¿Qué tenés ahí? ¿Qué es eso? Hola Nacho, ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿cómo estás? Mirá, tengo un costal, una bolsa en la que viaja el café cuando llegue a Argentina, porque bueno, Argentina no produce café. Hay unas plantaciones ahora hace muy poquito en la zona de Jujuy, porque bueno, el café necesita, la planta, el cafeto necesita mucho calor para poder dar sus frutos. Y bueno, Argentina no es naturalmente un país que produzca café. Sí consumimos mucho café y esta bolsa de alpillera es un regalo que me hizo un amigo que es Dani Borrás cuando fuimos a tostar café de especialidad a Buenos Aires, hará unos 2 años atrás. Dani es una persona que sabe muchísimo de café, bueno, naturalmente él es colombiano y además fue el campeón argentino de barismo, de arte latte, ¿viste? Cuando te hacen el dibujito en el Ah, café, sí. cuando te dibujan el cisne o alguna florcita, bueno, eso es un trabajo que se hace muy bien con la emulsión de la leche. Y bueno, tenés que tener muy buena cancha para hacerlo. Pero bueno, yo en materia de café soy entendido solo para tomar y en algunos casos para mezclar cócteles. En barismo solo sé tirar café para consumo personal. Lo he intentado hacer para otras personas y soy bastante maleta en ese caso. Pero bueno, voy a hacer un trago que es un clásico. Esta receta no es mía, se la tomé prestada a Martín Olivera. Martín Olivera. De hecho, aprovecho para mencionarlo, es el embajador de Fernet Branca, dado que ayer salió una fake news de que Branca Sí, se iba del ¿viste? país. Sí, todo Branca mentira. no se iba del país. No se preocupen que no, que vamos a tener mucho Branca por mucho tiempo. Bueno, y volviendo al tema del café, este es un aparatito que viene ahora. En realidad hay muchas maneras de extraer el café. Esto se llama Aeropress y es la manera más cercana de obtener un sabor similar a la máquina de expreso que están en los bares sin tener ese mastodonte que suelen tener en los bares para poder hacerlo. Para lo cual, bueno, acá yo hago café todos los días cuando tenemos ganas de tomar, pero voy a filtrar un Negroni adentro de esto con el agregado de café. Mirá, A ver. vamos a agarrar. Esto es café de especialidad. Hay toda una tendencia muy interesante para trabajar sobre este café. Cuando uno habla de café de especialidad es porque hay determinadas normativas que hacen que ese grano de café que a vos te llegue sea en impecables condiciones. Además de una cuestión de cuidar el terruño, la zona donde se produce. Bueno, hay un montón de factores que no me voy a meter en eso, sino que me voy a meter en qué es lo que vamos a trabajar acá. Bueno, el vermú, como ya sabemos, tiene tres partes de tres productos clásicos. Vermut rosso, en este caso. Yo siempre lo agrego primero porque soy vermutero y me encanta. Podés usar el roso que prefieras. Yo en este caso uso el que por ahí tengo más a mano en casa, que casi siempre tengo una botellita de Carpano. Después tenés que tener una parte de un bitter rojo de estilo italiano. La marca más conocida de todas es la que tengo en esta mano. Y después tenés que tener un gin de estilo clásico londinense. Y voy a aprovechar a presentarles otro gin rosarino. Hoy por suerte tenemos en Rosario tres marcas de gin, las tres con tres perfiles totalmente distintos. La Salvaje es bastante herbáceo, Aquiles es bastante especiado y como yo acá estoy buscando hacer un Negroni clásico, necesito un Negroni, un gin que sea más de características resinosas y este producto es el que me lo da, que es se llama Vorágine. Y Mira. una vez que tengo todo en la Aeropress, voy a usar un filtro. Este filtro se le coloca un filtro de papel, que es un filtro justamente de café, Claro. y se aprieta. A ver, vamos a intentar que no suceda nada ni que manche todo. Pero miren, voy a hacer presión, lo voy a apoyar sobre la mesa y Sí. voy a ir bajando de a poco. De esta manera Ah. estoy. A ver. Ese ruido que escuchamos, ¿qué era? ¿De los granos que se van rompiendo? No, los granos no se rompen, sino que se infusiona rápidamente. Entonces, esto es cercano a lo que vendría a ser el cold brew. No es exactamente cold brew, que es una técnica para extraer café en frío sin la infusión en caliente. Pero si te fijas, mirá, queda
un trago del color tradicional de lo que es un Negroni, no es que vamos a tener café, pero si pudieras hacer lo que yo estoy haciendo en este momento, se levanta con el Negroni un montón de notas Sí. a café, está divino. Y aprovecho, una vez que ya lo filtré, acá no hice café, ¿sí? No estoy usando café. Café solo en tragos se usa y muchísimo, pero estas técnicas son un poco más actuales, dado a que, bueno, el Aeropress no sé si tiene más de 10 años en el mercado. Usar una máquina de café, bueno, tiene más de un siglo. De hecho, la Expresso justamente se llama Espresso porque la inventaron los italianos. Claro. Un punto. Italia tampoco produce café, ¿sí? Si tomás café que dicen que es italiano, no es Es italiano porque es mentira. argentino, no produce, ¿sí? Sí fueron los que inventaron la máquina expreso que hizo que todo el mundo pudiera tomar café rápidamente en esto de ir a un bar, ¿no? Y hacerlo. Y, por último, bueno, una rodajita de naranja para decorarlo. Yo acá lo estoy viendo, no lo puedo mostrar porque para mostrarlo volcaría el trago, pero le quedó como ciertas gotitas como si fueran de aceite. El grano de café tiene mucha cantidad de aceite. Ese es un dato tal vez para tener en cuenta, sobre todo si sos muy fan del café. Ojo que el consumo diario en exceso, como todas las cosas, es mala, te puede levantar niveles de colesterol. Es algo muy loco, pero es cierto. Obviamente tenés que clavar un litro y pico de café por día, pero sé que hay gente que lo consume. Pero como todo, en su justa medida es algo que puede ser disfrutado de plenamente. Nosotros en nuestra alacena tenemos café hoy de Etiopía, de Costa Qué Rica y rico. nos quedan unas bolsitas, bueno, de Colombia. Colombia es el país cafetero por excelencia de nombre, pero el mayor productor mundial de café es Brasil, porque bueno, Brasil es mucho más territorio que Claro. Colombia y es básicamente el café que nosotros bebemos en Argentina, en la mayoría de los bares. Es brasilero. Vos sabés, Pero, sí. no, no, que Cuéntame. anduve antes de toda la pandemia por Colombia y uno acá conoce el Juan Valdés, ¿viste? Y cuando llegás allá que te dicen, Claro. nah, ese café no existe, te entran a probar otros que están buenísimos y que no son muy conocidos acá. Sí, es cierto. Bueno, Juan Valdez es la marca más conocida de Colombia, como tal vez podríamos mencionar acá en Argentina, la Virginia. Claro. Son empresas de magnitudes importantes que han ganado terreno en el mercado a base de productos hogareños que para el hogar a veces son de buena calidad. No nos vamos a meter en materia, digamos, de industrial, pero hay muchísimas cosas. Por suerte ya Rosario hay por lo menos una, dos, tres, cuatro, cinco lugares que sirven cafetería de especialidad con diferentes métodos para consumirlo. Si mal no recuerdo, hago rapidito, Café Sí. Chico, Américo La Heladería, Harto, que fue el primero, en realidad hubo otro antes, pero cerró. Sí. Y Vintu por Macach Maipú, son los lugares que yo recuerdo. Ah, y Bol Café Especialidad. Esos son los Todos ellos. lugares, Mati, perdón que te interrumpa, los lugares para tomar un buen café en Rosario son los que acabas de nombrar, ¿no? Son los que tienen muchos cuidados alrededor del café. Digo esto porque uno puede ir, por ejemplo, yo ayer tuve una reunión en Pasaporte, que es un café, que el lugar es maravilloso, tenés toda esa imagen increíble, pero bueno, el café no es su punto fuerte. Digo, la reunión social, digo esto para decir, bueno, en Rosario tomamos mucho café. Claro. Ahora, quienes se ocupan de medir la temperatura correcta para hacerlo, pesar los gramajes correctos, y si querés tomar más de una variedad de café diferente o un método de extracción distinto, por ejemplo, a mí me gustan mucho las extracciones que se utilizan con un sistema alemán que se llama V60, que la máquina, digamos, no es una máquina, sino un café de filtro que tiene una formita así, ¿no? Como si fuera la V60. Esta es la forma. Y el café sale como si estuviera, hablando mal y pronto, como si pareciera un té. Digo, no tiene esa estructura fuerte, Sí. robusta como nosotros pensamos. Es el costado, digamos, contrario a lo que se conoce como el café tipo arábigo, ¿no? El café bien cargado, bien negro en ese sentido. Y esos sabores te levantan otras notas que encontrás un montón de cosas interesantes. Así como el mundo del vino. Vos metías la nariz y encontrabas diferentes notas en la copa que no necesariamente remitían a la uva exactamente. Bueno, en el mundo del café pasa lo mismo. En coctelería lo usamos en formatos para hacer tragos fríos con café o, como en estos casos, para darle
un toquecito, una notita a café que se siente en aroma y, permiso. Dale, dale, metele, metele, entrele nomás. Y en boca se siente con una sutileza, se levantaron unos sabores a vainilla que no están en un Negroni habitual, a menos que usemos, no sé, algún gin que tenga vainilla o algún vermú que tenga vainilla. Pero esto lo levantó claramente este café que tenemos, que si mal no recuerdo, este era Juanes de Colombia. Muchas gracias, Mati. Aprendemos mucho con tus columnas, ¿eh? Y te queremos agradecer desde... Mira, los aplausos de la gente, ¿eh? Escuchá. Impresionante. Un lujo. Un lujo tenerte. Y vamos a subir después a las redes esto que acabas de decir. ¿Cuáles son los mejores bares en Rosario para tomar un café? Porque a mí me pasa muchas veces que tomo un café y es agua sucia en cualquier lugar. Así que voy a tomar esta recomendación. Para que no se enoje nadie, es mi gusto personal. Son los 5 lugares que yo recomendaría para tomar café en Rosario. Te mando un abrazo grande. Otro, Nacho. Ahí pasaba Mati Juricic. Nuestro cantinero, pero que sabe absolutamente de todo. Aparte, saca una foto. Yo te recomiendo que lo sigas en las redes sociales, en Instagram, sobre todo, Matías Juricic, porque es un aficionado también de la fotografía y saca unas fotos impresionantes. Nos vamos, nos encontramos mañana viernes. Que pasen una muy linda noche. Chau, chau. Why you always in the mood?